La verdad que estamos muy contentos, consideramos que es un muy buen día, no solo con la visita de Omar Perotti, que es absolutamente importante para nosotros y para lo que estamos construyendo, la visita de Rubén Pirola, que ya es frecuente por el trabajo constante que viene teniendo en la localidad y en todo el departamento de Las Colonias, y también de todos los candidatos del departamento de Las Colonias también haciendo base acá en San Carlos. Verdaderamente es algo que nos fortalece, nos pone muy contentos, entendemos que es un paso adelante en la construcción de ese San Carlos Centro, que creemos incluido en un proyecto provincial e incluido en un proyecto departamental, sin tantas peleas y tensiones, digamos, hacia afuera, sino construyendo también en esa heterogeneidad. Así que un muy buen día, también muy, muy contentos por eso, digamos, en este mismo proyecto provincial, en la lista de Sumar, como bien se mencionaba, Paulina Giacomino, una compañera militante de muchos años que trabaja directamente con nosotros, está acompañando la lista de candidatos a diputados encabezada por Leandro Busato. Me parece, digamos, que es un muy buen momento, como decíamos hace ya algunas semanas atrás, para el peronismo y para muchas personas, digo, que pensamos distinto en esta ciudad, es un muy buen momento y que esto lo viene replicando y reafirmando día a día. Así que muy felices. Tendrá que elegir Paulina Giacomino en caso de que usted sea electo intendente. Si usted tiene que renunciar a su banca, ella sería quien asuma, digamos, la banca de concejal, o en caso de que también se le pueda dar la chance de que pueda asumir en la lista de Busato, ¿no? No sé si eso ya lo tienen hablado de antemano, ¿qué pasaría si tiene que elegir entre las dos bancas? No está hablado, no, más allá de eso tendrá otro desafío ahí. La verdad es que lo que uno puede, digamos, mostrar hacia afuera es el mensaje de coherencia, digamos, y de preparación. Ninguno de nosotros somos improvisados, quienes conformamos listas no estamos improvisados, y viene a fortalecer eso, digamos, quien, si la voluntad de la comunidad nos da el privilegio y me da puntualmente el privilegio personalmente de ser intendente de la ciudad, quien ocuparía mi lugar en el Consejo Municipal es Paulina Giacomino, y uno tiene la tranquilidad y la seguridad y la convicción de poder plantear hacia afuera de la misma manera que Ceci está completamente preparada, que los puede estar Roberto si tenemos una elección importante como aspiramos, también lo estaba Paulina Giacomino y lo está, por eso forma parte de un proyecto provincial. Reitero, nos preparamos, como dije el primer día, toda la vida para este momento. Podía llegar ahora, podía llegar más adelante, pero lo que tenemos es la coherencia de que queremos llevar un proyecto distinto para San Carlos, y tenemos con qué, como decía, tenemos con qué, tenemos un equipo y tenemos sobre todo un apoyo de dirigentes de mucha fuerza y con mucha capacidad a nivel provincial y departamental acompañándonos. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bien. Vemos un peronismo unido, ¿no? Porque por ahí se decía, bueno, es en lo que es categoría gobernador el único partido que tiene internas, cómo, digamos, se va a fortalecer el partido en lo que respecta a San Carlos Centro, que también, digamos, es hoy, digamos, la oposición. Sin embargo, hoy vemos también dirigentes históricos, vemos a María del Carmen Mocelo de Benzo, que es intendenta, vemos también al exintendente Omar Príncipe, vemos, digamos, un peronismo unido. Sí, buenos días. Así es, realmente a nosotros nos fortalece mucho encontrarnos en un ambiente así donde creo que es de alguna manera lo que se ha logrado a lo largo de estos últimos años, porque más allá de que de pronto no nos veían juntos, nosotros nunca nos hemos alejado, hemos trabajado y escuchado a quienes, a nuestros referentes, porque la experiencia de los que han pasado, que nunca se fueron, porque siempre están, es lo que nos permite a nosotros ir creciendo día a día y continuar en este camino. Lo dijo Omar Perotti, digamos que tenemos que unirnos más que nunca, porque contamos con personas con muchas ganas de trabajar, que vienen trabajando más los que se han sumado. Un reflejo de eso, un muestreo de eso, es la lista que hemos conformado a nivel local. Creo que desde los pequeños espacios de territorio, para poder bajar todas esas políticas de las cuales manifestaba Omar Perotti y Rubén Pirola, necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Por eso es que nos tenemos que unir y estamos más unidos que nunca.